Mira, pues yo creo que ya va bastante avanzado, pero falta yo creo que esta semana y la otra para definir algunas cosas y ya. Sí, seguimos con el caso obviamente de Andrés y ya la semana que viene ya sabemos. Pues Oribe ya jugó unos olímpicos. Yo creo que sería un tema de que más que nada que él tendría el deseo. Talavera ayer le hicieron estudios por un pequeño incidente que tuvo en el partido contra nosotros el miércoles. Y lo bueno es que no fue de gravedad, entonces le vamos a dar un poco tiempo para que se recupere y luego se integre con nosotros. Sí, Talavera va a ser un refuerzo. El calendario marca que la competencia es en agosto. Si eres muy realista, pues si ves los calendarios de los clubes, no nada más nacionales, pero también internacionales, que en agosto es una fecha muy complicada para que algunos equipos desprenden de sus mejores jugadores. Entonces es hasta cierto punto entendible y lógico. Si tú juegues los playoffs de Champions y hay un premio de 30 millones de euros por medio de llegar al grupo, yo entiendo a los clubes que no quieren, pero por otro lado, nosotros obviamente estamos por defender nuestra camisa y tener los mejores jugadores posibles. Sí, la semana que viene ya vamos a, yo creo que espero que con todo lo que estamos hablando con los diferentes clubes, al final de la semana que viene podemos dar la lista y pues ahora muy ilusionado con el campamento que hicimos, con todos los jugadores luchando por un lugar y hasta cierto punto con buenos partidos, ¿no?